Estamos con Pepe Rodríguez, de presidente de la escudería Zapatera Sport. Pepe, ¿qué tenemos hoy aquí en la Pecan Abade? Bueno, como había prometido que este año venía Fausto Borbolini, Napione y Laszlo, tenemos una exposición para todas las prensas y el público que quiera sacarse fotos con los coches, ya que aquí estos coches no han corrido nunca en Canarias y es la primera vez que vienen a competir. ¿Cuáles son los coches que están expuestos? Los coches son los coches Reynard, que son Fórmula 3000, y como te decía antes, no habían corrido nunca. Tenemos que tener en cuenta que Fausto Borbolini lleva años siendo el subcampeón de Europa, porque no hay pruebas de montaña en el mundo, si no creo que también las hubiera ganado, pero es el subcampeón junto con Simone Faioli. Ya que estamos en esto, dinos un poco sobre el horario de cierre de carretera para el sábado en la subida a Arona. Yo creo que estáis abusando un poquito de mí, ah. Es una broma. Yo soy, es que son 81 años, de memoria os voy a decir. Tenemos previsto mañana viernes a las 3:15 horas empezar a hacer la entrega de documentación a los pilotos y a las 3:30 verificaciones técnicas. A las 20 horas, 8 de la noche, tenemos previsto hacer la ceremonia de salida en la Plaza del Cristo de Arona y el sábado día 19 a las 7:30 de la mañana tendremos cierre de carretera, para que os hagáis una idea. Si conocéis la gasolinera, que está un poquito, unos metros antes de la salida, ahí es donde se va a cortar la carretera. Entonces, todas las prensas que soliciten lo que son credenciales están hechas y se les entregará para que puedan subir. Y también, entre digo, hay un autocar que va a llevar a la gente, a todas las prensas, para arriba y para abajo las tres mangas. Solo nos queda que invites a todos los aficionados a que asistan a ver en la subida Arona estos magníficos coches y el elenco canario, claro. Sí, claro, por supuesto, hay que invitar a todos y a todos tratarlos por igual, pero estas son promesas que yo hago. Sí, invito a todos los aficionados, que sean verdaderos aficionados, que nos ayuden en la carrera todo lo que puedan y sobre todo el medio ambiente, que sepan que hemos solicitado a Vilaflor unos containers para poner la basura y la bolsa que lleve el aficionado que se la vuelva a llevar y la ponga en un contenedor, porque después hay que limpiar las carreteras y todo. Que sean comisarios y nos ayuden todo lo que puedan y que venga mucha gente. Pues felicidades por haber cumplido esta promesa que ya tenías tú. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos con los pilotos italianos, aquí tenemos al traductor. ¿Le podrías preguntar qué tal se sienten aquí en Canarias? ¿Cómo vos sentiste quale Canarias? ¿Qué cosa pensaste? No, niente, sono molto contento di essere qui, è la prima volta che vengo per fare una gara, sono già venuto in vacanza, molto bello, ho visto il percorso, bello, tecnico, sicuro credo sarà divertente, siamo venuti a divertirci e spero che anche il pubblico venga numeroso perché secondo me ci divertiamo domenica. Penso che siamo molto felici di stare qui alle Canarie. Nos vamos a mirar el tracciato de la carrera, fue muy bueno, rápido y técnico. Nosotros pensamos que puede ser una buena opción para ganar y portar mucha gente, espectador, a mirar esta gara fantástica. ¿Y tú cómo qué piensas? Sí, yo he estado aquí una vez, 2003, lungo tiempo fa, a ver la gara de Tomo Imo. Yo he rimasto impresionante, yo he pensado que voy a tornare qua, poi he aspettato lungo tiempo, ma yo penso non l'ultima volta siamo qua. Spero che vieni tanto gente come visto Tomo Imo, perché è una cosa molto bella. ¿Cómo se llama? Laszlo. Es la primera vez que viene a correr la carrera, pero no es la primera vez que viene a las Canarias. Y fue en otra carrera aquí. Tomo Imo. Y piensa que va a divertirse mucho también.
para correr el sábado. Los aficionados, si fuiste a Tamaimo, viste que aquí hay mucha afición al automovilismo, ¿verdad? Hanno, perdona? Sì, c'è molto tifo. Mucha afición all'automovilismo. Sì, sì, sì. Ah, sì. Molto tifo, sì, c'è, sì. È vero, io penso che il pubblico delle Canarie sia molto appassionato di macchine, sono molto caldi, molto, sì. Piace molto le gare, secondo me è bello vedere queste macchine con motori così grandi in questa pista, è una buona occasione domenica di venire a subida sabato, di venire a vedere la gara perché sarà un bello spettacolo. Con estos tipos de coches, las fórmulas, lo que son lo más prestacionales del campeonato, sí. Y lo corrono también por el campeonato de Europa, quindi se piensa que va a ser un grande espectáculo sábado. Muchas gracias por venir a Canarias. Chao, gracias a vos. Gracias.